No, 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 no. Acabo de llegar y les tengo un chisme recién salidito de mi gogote. Resulta que fui al salón de belleza con mi amiga que estudió estilicismo allá en una escuela de París. Fui a que me quitara las puntas, la suela y todo eso. Y resulta que va llegando la estúpida de la Conchada Llana. Como ayer recibió la tanda, llega bien chocante ella. Yo le pedí 100 pesos prestados y no me los quiso prestar, hasta me humilló la estúpida. Pero llegó al salón de belleza donde yo estaba y que le dice a mi amiga, la estilicista: "Buenos días", pero así bien chocante ella, bien chocante. Y le dice mi amiga la estilicista: "Sí, muchacha, pásale, ¿qué pasó?". Dice: "Vengo que me haga un cambio de imagen". Yo la volteé a ver, digo: "Amana, ¿qué cambio de imagen le van a hacer a tu cara de tlacuacha?". Lo dije en mi mente porque iba bien brava la estúpida. Entonces Garry le dice: "Sí, pásate". Pues no le bastó a la estúpida de la Conchada Llana, y para humillarme que le dice a mi amiga la estilicista: "Y también quiero que me haga mi paticure y mi manicure, el de las manos". Dice: Sí, siéntate". Dice: "Voy de una vez contigo. ¿Me esperas, Nicolasa?". Le digo: "Sí, mana estilicista, hazle su cambio de imagen a mi amiga, porque si está bien traqueteada". Lo pensaba. Entonces Garra y que se sienta para que le hicieran el paticure. Yo me quedé sentada ahí esperando. Dije: voy a ver a esta estúpida que se saque la pata del zapato". Yo la conozco muy bien y me quedé sentada para ver nomás. Que le digo yo todavía: "Conchada Llana, mana, ya sé que estás enojada conmigo", le digo, "pero quítate tu zapatito, mana, a que te hagan tu paticure". Dice: "Cállate, Nicolás, estúpida, eres bien metiche, ¿quién te está hablando a ti?". Le dije: "Mira, mana, ¿dónde has visto que hagan el paticure con los zapatos, mana? Coopera, quítatelos, ¿sí o no, mana estilicista?". "Sí, muchacha, sí, Conchada Llana, te los tienes que quitar". Y que se me queda viendo así con sus ojos de machete, se me quedaba viendo bien enojada, bien endiablada ella. Y total, quiso que no quiso que se... que se acerca mi amiga la estilicista y que le dice: "Ya vengo contigo". Dice: "Quítate tu zapatito, Conchada Llana". Que se me queda viendo la estúpida de la Conchada Llana y yo así esperando que se quitara el zapato a ver ese momento. Que se va quitando el zapato. Nomás vi que mi amiga la estilicista hasta hizo la patota de tamal bien hinchada, bien ceniza, bien rajada. La garra de sopilota hasta la uña para abajo. Se ve que era gallina, que hasta rascaba la tierra con las uñas. ¡Ah, estúpida! Y yo todavía me acerco así bien intrigosa y le digo a mi amiga, la estilicista: "Está bien hinchada su pata de mi amiga, ¿va? Se ve que retiene líquidos". Y le hace: "Sí". Le digo: "También está bien mugrosita su pata, ¿va?". Le hace: "Sí, Nicolás". Le digo: "No manches, está bien rajada también". Le hace: "Ya, Nicolasa, no le estés diciendo de cosas a tu amiga". Y la Conchada Llana nomás así con los ojos se me quedaba mirando. Pero yo aproveché mi momento. Aproveché mi momento para echar la intriga que tengo. Entonces que agarra y diga: "Ay, pero le quedó bien bonita la pata. Le quitaron todo el mal de pata que tenía. Le quitaron todo, toda la malicia en su pata se la quitaron, le quedaron las patas bien limpias, rechinando de limpias". Y a mí me dio harto coraje, empecé a sentir la envidia, digo, lo que es el dinero de la estúpida. Ya después digo: "Ah, pero ahorita con la mano, que le enseñe la mano". Total, que le acabaron las patas, dice: "Ahora vamos con tu mano para hacerte tu paticure", y que pone la mano en la mesa. La manota, hubieran visto, harto padrastro que te... No manches, luego bien mugrosas, bien. Todavía llevaba mole en las uñas, mole de guajolote del que se comió el día antes. Y yo la conozco, yo la ando espiando siempre, hasta pellejo de guajolote lo llevaba aquí. Ay, no, yo disfruté ese momento como no tienen idea, pero me dio harto coraje cuando le quedaron bien bonitas las uñas, hasta con diamantes, con florecitas, como para hacerle kiri kiri al hombre ahí en la menudencia. Le quedaron hermosas, total, que se para ella bien chocante, que paga con un billetote bien grandote. Dije: "Qué bruta, ¿dónde te cupo ese billete, estúpida?".
estúpida. La cambiaron, la dejaron bien bonita y cuando se salió del salón de belleza, Cira, Cira, bien chocante ella. Yo todavía me le quise pegar y que le digo, mana, Concha Dayana, si quieres te acompaño, mana, te vayan a robar, quedaste bien hermosa. Me dice, no, Nicolasa. Es más, yo amigas como tú ya no quiero. A partir de hoy, tú y yo no somos amigas. Le dije, ah, está bien, pues manda. La dejé que se fuera, que caminara, ya que iba bien lejos. Que le grito, ¡estúpida Juanetuda! ¡Estúpida Juanetuda! No saben cómo me cae de gorda la estúpida, porque le quedaron bien bonitas las patas. ¿Quién no la conoce a la Concha Dayana? La pata rajada, pata ceniza. Parece chiva en el cerro. Yo la conozco. ¡Estúpida Juanetuda! Pero me cayó bien gorda, porque ya quedó hermosa de las patas y de las manos. Estúpida, pero yo un día también me voy a hacer el garracure y el paticure y no te quiero ver en mi perra vida, estúpida Dayana, patas de guajolota, Concha Dayana, no sabes el coraje que te tengo a partir de hoy, patas de chiva loca, estúpida.